Hola amigos, esta vez un nuevo versus en el canal, esta vez Cíclido Beani versus Cíclido Dinosaurio. Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción. La idea original de los versus se la respeto para Aqua Parrot King. Sin más, comenzamos. El primer punto es el precio, y debido a la dificultad que es conseguir estos peces, muy posiblemente estén en un precio de entre 200, 400 pesos o incluso a 600 pesos o más, lo que es un aproximado de 10 a 30 dólares americanos, por lo que este primer punto es un empate. En el segundo punto, que es el tiempo de vida, el cíclido Beani se calcula una edad aproximada de 10 a 12 años, aproximadamente, aunque no hay un registro exacto, pero es lo que más o menos algunos acuaristas han llegado a decir. Y el cíclido dinosaurio tampoco hay una edad exacta, aunque algunos dicen de 10 a 15 años. Por tener poca información y menor información del cíclido Beani, este punto se lo voy a dar al cíclido dinosaurio, ya que se han reportado casos de 15 años. Puede que el cíclido Beani también llegue a tener esa edad, pero al menos no encontré información reportada sobre ello. El tercer punto son las dificultades, y para este punto, estos peces son muy difíciles de cuidar, pero se dice que a pesar de que es recomendable tenerlo solo, el cíclido dinosaurio puede estar con peces que le puedan hacer frente. Un ejemplo, el demonio rojo, el rey Midas o el trimaculatum son peces que le pueden hacer frente, y se dice que si tienes un acuario muy grande puedes tenerlo en compañía de ellos. Sin embargo, no sucede lo mismo con el cíclido Beani, ya que este pez no soporta tener especies para un acuario comunitario, así que yo por este punto yo le daría el punto al cíclido dinosaurio. El siguiente punto es la impresión general, y en este aspecto yo igual me decantaría por el cíclido dinosaurio, ya que incluso puede generar giba. Y el cíclido Beani, no me malentiendan, es un cíclido precioso y hermoso, pero creo que resalta más el color blanco con esas manchas negras del cíclido dinosaurio al color gris del cíclido Beani. Así que este punto se lo lleva nuevamente el cíclido dinosaurio. Y por fin llegamos a la tan esperada pelea a muerte. ¿Quién de estos dos cíclidos se llevaría esta pelea? Para este enfrentamiento van a estar en un tamaño aproximado de 35 centímetros. Así que estarían en un acuario aproximadamente de 600 litros. Estos peces, al verse, se atacarían. Y si estuvieran en un acuario muy grande, quizás y podrían estar juntos, ya que no se darían cuenta mucho del uno del otro, ya que tendrían bastante territorio. Pero van a estar en un acuario un poquito, digamos que los va a retar, pero con un espacio suficiente para que puedan moverse libremente. Así que la pelea comenzaría con el Beani mordiéndole la boca al cíclido dinosaurio, y como tiene más fuerza en su mandíbula, le quebraría un poco su mandíbula. Sin embargo, el Beani alcanzaría a zafarse, y el dinosaurio en eso remataría a la aleta del Beani, le mordería su aleta y se la quebraría. El Beani, al ver esto, intentaría morderle partes de sus ojos y utilizaría su enorme cuerpo, pero aquí su pelea es bastante parecida, ya que ambos utilizan su enorme cuerpo y su fuerza en su mandíbula para atacar, pero el Beani tiene más fuerza en su cuerpo, así que probablemente estarían sangrando y se desangrarían,
Ambos peces van a salir mal heridos, pero probablemente pasando el tiempo, quien gane sea el Beani, ya que tiene más resistencia que el cíclido dinosaurio. Así que el ganador de este punto es el cíclido Beani. Pero lamentablemente para el Beani no le alcanzó para poder alcanzar ya los 4 puntos que ya tenía el cíclido dinosaurio. Así que con 4 puntos contra 2, el ganador es el cíclido dinosaurio. Muchas felicidades. Recuerda que contamos con un grupo en Facebook. El link al enlace al grupo está en la descripción. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si es así, me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal. Se despide Aquarius Go. Hasta la próxima.